Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Fíjense que desde el pasado jueves asumí la presidencia de la comisión especial, eh, mejor, eh, mejor conocida como Juegos y Sorteos, Casinos, para indagar el funcionamiento de las instancias federales en materia de, de juegos y sorteos. Y bueno, eh, el jueves hubo una decisión unánime. Eh, a partir de una decisión de la Junta de Coordinación Política para la creación de esta comisión, como nosotros recordamos, el diputado Ricardo Mon Monreal fue el creador eh, iniciante de este tipo de, de comisión, entonces eh, se generó un acuerdo para que fuera rotativa cada tres meses, el diputado Mejía Verdeja estuvo diez meses, el pasado jueves deja la presidencia y yo asumo esa presidencia. Eh, el propio jueves, entonces, además de agradecer la asistencia a los medios de comunicación, lo que hago ahora es reconocer el atinado desempeño del diputado Ricardo Mejía Verdeja al frente de la Comisión, esta Comisión Especial de Juegos y Sorteos, para conducir estos trabajos y sobre todo por los 11 meses que pasaron con anterioridad. ¿Cuáles fueron los éxitos y qué es lo que debemos reconocer del funcionamiento de esta comisión? Número uno, se crearon diversas subcomisiones plurales para que los diputados procesáramos de manera ordenada y sistemática las diversas aristas en la materia. Como ustedes saben, entre las comisiones se crearon una para revisar eh, las máquinas tragamonedas y los reglamentos que se impugnaron eh, y que posteriormente el Ejecutivo Federal aprobó un nuevo reglamento. Eh, entre otras también fue la capacidad de las autoridades locales para determinar conforme a los principios de legalidad el cumplimiento de los requisitos para entregar permisos de juegos y sorteos. El tercero es eh, la misma facultad en términos de la autoridad federal y uno de los más importantes es la creación de la nueva ley. Ahorita me referiré más adelante a esto. En segundo lugar, se realizaron distintos encuentros y foros con los principales actores y asociaciones de esta industria. Como ustedes saben, hubo foros en Guadalajara, en Monterrey y aquí en el Distrito Federal, que me parece que fue muy importante si avanzamos claramente en la materia. En, como tercer punto, hubo significa, eh, significativos progresos en el análisis y el diagnóstico de la problemática que enfrenta nuestro país respecto de los juegos y sorteos. Como ustedes saben, hay distintos centros de juegos absolutamente irregulares, esto es, que no cumplen con absolutamente ningún requisito de ley y se encuentran funcionando en nuestro país, especialmente en el estado de Jalisco, en el y en diversos estados en el norte de la República, se encuentran en funcionamiento casinos que no han cumplido ni siquiera con el requisito esencial de uso de suelo en los estados y hoy se mantienen funcionando. Eh, hicimos todo un análisis, levantamos eh, números específicos y un padrón respecto de cuáles funcionan de manera correcta y cuáles se encuentran absolutamente al margen de toda la ley. Y como punto número cuatro, durante estos meses se han puesto los pilares que sustentarán la elaboración de las normas que reglamentarán esta importante actividad. Esta ha sido la primera etapa de la comisión. Ahora, a partir del jueves, entramos a una segunda etapa. ¿En qué consistirá esta segunda etapa? A partir de la eh, de asumir la presidencia de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos en esta Cámara de Diputados, hemos fijado como objetivo primordial la modificación e incluso la entrada en vigor de una nueva ley absolutamente distinta, con reglas distintas, con principios totalmente distintos a los que actualmente se mantienen. La, la, la ley que actualmente tenemos no solamente es antigua, sino es ambigua, vaga, y ha permitido toda esta discrecionalidad que nos ha dado lugar no solamente a temas de violencia y de inseguridad, sino de lavado de dinero, de trata de mujeres, de... Eh, fomento a estupefacientes y drogadicción en los mismos centros de juego de manera escondida. Entonces a nosotros nos parece trascendental que además de la certeza jurídica y económica que se le debe dar a los empresarios y a los inversionistas debe ser también certeza jurídica para los ciudadanos en dónde puede haber centros de juego y sorteos bajo qué reglamentos y qué reglamentación específica podrán funcionar y específicamente los criterios y reglamentos que deberán eh, cumplir tanto los que y pretendan ingresar al mercado como los que ya existen y tendrán que pasar a todo un régimen eh, nuevo y bajo nuevas reglas en la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo que estamos ya construyendo es esta nueva ley de juegos y sorteos ya la estamos incluso generando discusiones con el ejecutivo federal con el gobierno federal en la secretaría de gobernación con todos y cada uno de los diputados que en este tema quisiera subrayar que el diputado Ricardo Mejía Verdeja presidente anterior de esta, uh, de esta comisión ha dejado muy claro que la pluralidad está para quedarse incluso en materia de juegos y sorteos y vamos a perseguir dos objetivos con esta ley número uno que el Estado Mexicano recupere la rectoría eh, de los juegos, de los sorteos y de todo tipo de apuestas en este país, incluyendo su registro único e individual para todos los efectos que tengan, tanto contables como desde un punto de vista fiscal, así como un punto de vista social, para que sepamos qué está pasando específicamente en, en, en cada casa de juegos y sorteos. Y número dos, que esta ley pudiera avanzar alrededor, eh, cuando menos la iniciativa, de un mes y medio. ¿Qué necesitamos? Reglas claras. ¿Qué necesitamos? Que la sociedad civil esté involucrada en, eh, en la nueva institución que se creará, que será la que básicamente facultará a los privados para mantener centros de, apuesto, de apuestas y de juegos. Nosotros creemos que en alrededor de un mes y medio, dos meses, tendremos la ley lista, se escucharán absolutamente todas las voces dentro de la comisión y posteriormente lo que se busca es que de manera unánime tanto el gobierno federal como la comisión esté presentando una sola iniciativa para aprobarse a lo largo de este año. A partir de la cargada agenda legislativa que se tiene, no creemos que en este periodo de sesiones sea posible su aprobación, pero sí su presentación eh, eh, a marchas forzadas. Sin embargo, para el próximo periodo de sesiones, esta ley deberá estar aprobada aquí en la Cámara de Diputados. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.